Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia. El día de hoy, jueves 15 de noviembre del año en curso, nos damos cita en este Jardín Hidalgo para dar inicio al 21º Festival Santa Cecilia. Con dedicación, el equipo del Instituto Municipal de Cultura trabajó arduamente en este proyecto cultural para todos los tlaltenanguenses. Y que gracias al presidente licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, al honorable ayuntamiento y al licenciado Horacio Mota Álamo, director de Educación y Cultura, por la aprobación de este proyecto cultural. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta noche, en este día, en esta plaza, en este jardín tan histórico y tan lleno de valor cultural para los tlaltenanguenses. El día de hoy estamos aquí reunidos para dar cita a la máxima fiesta cultural que tenemos los tlaltenanguenses, como lo es el Festival Cultural Santa Cecilia, en su edición 2018. Hoy es la 21ª edición de esta gran trayectoria que hace 21 años la familia Castañeda arrancó como un recital a Santa Cecilia y que gracias a las gestiones del gobierno ha ido incrementándose. Yo quiero agradecer a todo el equipo de cultura, a Nena, porque cuando ella estuvo como encargada fue cuando se ejecutó este programa. Un fuerte aplauso a Nena Casas, por favor. Gracias, Nena, gracias, Anita, gracias, maestra Belén, por tu apoyo tan incondicional que nos das, médico Romo, regidor de la comisión. Maestra Pili, hágale saber al presidente municipal que estamos trabajando desde el área de cultura para darle a Tlaltenango lo mejor, porque lo merece nuestra gente. Horacio dijo todo, pero yo sí quiero decirlo como hace 2 años, y hace 1 año lo comenté, que gracias a todos aquellos que hace más de 21 años tuvieron esa idea de trabajar y hacer un festival para Santa Cecilia, que en ese entonces era un poquito muy sencillo, perdón por la expresión o por la palabra, en ese entonces era un recital, y vean el trabajo que ustedes han hecho, todas aquellas personas que trabajaron, hasta dónde han llegado. Gracias a todos ustedes, yo siempre lo he dicho, Dios nunca se queda con nada, Dios te paga al 100%, y una prueba de ello es este festival que está ahorita siendo el 21º. Decirles también que aprovechemos, disfrutemos estos 7, 8 días, que invitemos a nuestro profe, le cedo el micrófono para que haga la inauguración formal. Bien, pues vamos a pedirles a los que puedan ponerse de pie para hacer la inauguración formal de este 21º Festival Santa Cecilia 2018, que hoy, 15 de noviembre, siendo las 7:39, declaramos formalmente inaugurado este Festival Santa Cecilia 2018, y enhorabuena y a disfrutarlo día con día. Muchas gracias a todos. De esta tierra santa que me vio nacer, tierra querida, tierra adorada, yo te brindo mi querer. Tienes tu río, tu contrapresa, que nos llenan de ilusiones. Que allá viene el caporal, corre muchachos, que allá viene el caporal. Viene coleando novillo por todo el camino real, y no tratando de alcanzarlo pa' poderlo jinetear. Uya, 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 uya. Siento que a lo que está encontrado.
mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Todos, vamos ahí. Y volver, volver, volver a tus brazos. Creo que para todos, ¿verdad? Les damos las gracias y bueno, con frío pero bien abrigaditos, aquí estaremos diario. De parte del ciudadano licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, les da las gracias por su asistencia. En este momento no nos pudo acompañar, tal vez en los demás días, pero de todas maneras a todos les manda un fuerte abrazo y que pasemos una velada muy contentos. Gracias. Bueno, mire, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿A uno cada uno? ¿A quién? ¿Al mariachi? Bueno, pase para... ¿Cómo se llama esa lista? Estamos festejando, perdón, el 21º Festival Cultural Santa Cecilia otorga el presente reconocimiento a mariachi azteca Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, el licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente municipal, el licenciado en administración Horacio Mota Álamo, director de Educación y Cultura. Muchísimas felicidades, les agradecemos mucho a nombre propio y del presidente Miguel Ángel Varela Pinedo. Muchas felicidades para todos, les agradecemos mucho.